Gurekin egongo da Maria Jalón, Maria Leonor, esakit, Jalón, hori, lanbideko teknikaria da, eta bera ere, hainbat datu, lanbidetik, eta hainbat aukera, orientatzen etzako aukera, emango dizu. Yo soy María Leonor Jalón, María para los amigos y amigas, por favor, María, los amigos y amigas. Trabajo en Lanbide. Lanbide es el Servicio Vasco de Empleo, la sabemos todos y todas. Soy técnica en estadística, pone técnica en economía, igual la presentación no está bien, pues igual. Bueno, soy técnica en economía, reconvertida a técnica en estadística. Entonces, yo trabajo en el servicio o gabinete técnico que está en las centrales ubicadas en Vitoria. La Lanbide tiene alrededor de 800 personas, 200 de las cuales trabajamos en Vitoria en las centrales, luego tiene tres territoriales, la de Álava, la de Guipúzcoa y Vizcaya, y luego oficinas de atención a la ciudadanía, que son unas 45 distribuidas por todos los territorios históricos. Desde mi servicio, que es el gabinete técnico, damos soporte a la dirección y al resto de los servicios de Lanbide en forma de análisis de datos, informes, estadísticas. Sobre todo damos mucha asistencia a la dirección general, y desde ahí desde la que colgamos. Y yo desde los datos que controlo, desde el prisma que tengo, pues he recopilado aquello que creo que puede ser interesante, o sea, estoy convencida de que es interesantísimo para las orientadoras que estáis aquí. Igual que he hecho a algunos de vosotros que conocéis, porque hace cosa de 4 o 5 años estuvimos yo y una compañera por todos los barrios enseñando estos informes de inserción laboral, que luego os voy a enseñar un poquito por encima porque apenas sé yo. Bueno, entonces, voy a hablar de las personas con discapacidad y empleo, de los colectivos vulnerables empleo y luego de FP, universidad y empleo. Vale. Sí, esta no era la presentación correcta, pero bueno, yo me amo. Bueno, personas con discapacidad y empleo. Cuando esto es un poco por lo que comentó Silvia y porque yo me imagino que dentro de la cantidad de personas que tenéis en los centros escolares, hay colectivos, hay personas con discapacidad que también necesitan encontrar su lugar en el mundo e insertarse laboralmente. Entonces, por eso voy a hablar un poquito de lo que es el empleo protegido y de qué manera la Lanbide apoya a este colectivo que se ubica dentro del empleo protegido. Vale, ¿empleo protegido qué es? ¿Se me llega a la Es que casi, bueno. El empleo protegido es el empleo destinado a personas con discapacidad. Vale, empleo destinado a personas con discapacidad. Lanbide dedica 60 millones de euros a fomentar este empleo. ¿Cuántas personas están beneficiadas en Euskadi? 10.000 personas obtienen empleo gracias al empleo protegido. 10.000. ¿Qué consideramos o quiénes son las personas con discapacidad? ¿Quiénes son las que pueden optar a un empleo protegido? Son personas con discapacidad intelectual, con enfermedad mental o con parálisis cerebral que tienen un grado de minusvalía reconocido mayor o igual que el 33%. Y por otra parte tenemos personas con discapacidad físico-sensorial o sensorial con un grado de minusvalía reconocido mayor o igual al 65%. ¿Vale? ¿De qué manera canaliza la Lanbide las ayudas? Pues subvencionando a las empresas cuando contratan a una persona con discapacidad. ¿Pero qué tipo de empresas son? O sea, se subvencionan a empresas ordinarias, empresas normales al uso. Digamos que alguien en Michelin dice, pues vamos a contratar a una persona con discapacidad. Estas personas reciben ayudas bastante potentes, además, estas empresas, pero desgraciadamente no son muchas las que nos llaman a la puerta para contratar a personas con discapacidad.
Entonces, la mayoría de las empresas que reciben estas ayudas son los centros especiales de empleo. Son las empresas que más contratan. Vale, yo no sé si todo esto, igual todo esto es una obviedad para todas vosotras y vosotros, no sé hasta qué punto conocéis este mundillo, pero bueno, me parecía que eran, o sea, lo tenía que decir. Los centros especiales de empleo son empresas cuyo objetivo principal es el de proporcionar a las personas con discapacidad un trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus características personales y que facilite la integración laboral de las mismas en el mercado ordinario del trabajo. Entonces, si nos metemos a la página web de Lanbide, ¿no? Lanbide.eu, clicamos en la parte de empresas, empleo y discapacidad, registro vasco de centros especiales de empleo y luego hay un apartado que dice búsqueda de entidades. Allá vais a tener un Excel muy grande, ¿no? Muy largo, en el que aparecen todos los centros de empleo que hay en los tres territorios históricos. Bueno, yo aquí he puesto, pues igual, las más grandes, las más conocidas, pero bueno, el listado está ahí y buscar información de cada uno de los centros es realmente fácil, pero bueno, en Álava, para mis compañeras orientadoras de Álava, ya me voy a decir. Pues Indesa 2010, ¿no? Está en Vitoria y se dedica a la es una empresa de envasado, embalaje en skin, retrocilado, blister, limpieza, lavandería, jardinería. Las personas que trabajan limpiando los centros cívicos que hay en Vitoria son personas con discapacidad que trabajan en esta empresa. Bueno, aquí tendríamos los de Vizcaya, ahí estaría Fundación Lantia Lipatúa, que yo no sé si es una empresa conocida, para si sí, no, obviamente sí, o sea, ya de esto conocéis ya mucho. Vale, bueno, Gureak Lanean, Gureak también, seguro que conocéis súper bien, bueno, pues ahí está. Bueno, en todas las páginas web de los centros especiales de empleo, está el apartado de áreas de trabajo, está el apartado de ofertas de empleo, trabaja con nosotros, itinerarios de inclusión que cada una de ellas tiene. Bueno, aquí he puesto una serie de links y habla de las experiencias personales, ¿no? De personas jovencitas con discapacidad que están trabajando en nuestros centros especiales de empleo y que son casos de éxito. Vale, con Curiar también he puesto aquí una serie de links con experiencias personales. No me voy a meter, porque no hay... Vale, entonces, bueno, también saber que en Euskadi tenemos el AVE, que es una asociación vasca de centros especiales de empleo de iniciativa social. Cuando tienen la política de iniciativa social es que todos los beneficios los revierten en la organización, no tiene como fin generar beneficios. Y que fomenta la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad. Igualmente tenemos aquí esta asociación, ANCEMPO, que es la asociación patronal de carácter estatal, que está promovida por la Fundación 11 y que está integrada con más de 300 centros de toda España. Entonces, la mayoría que están aquí, pues están aquí. Pero bueno, realmente yo no sé si esto es información que ya os la conocéis. Comentáis como que sí. Bueno, en Lanbide, aparte de subvencionar la contratación de personas con discapacidad, y ya digo que son 60 millones de euros, bastante de dinero, bueno, también se dan cursos para personas con discapacidad. Tenemos estos tres en activo, de la familia Administración, Fabricación Mecánica, y Servicios Socioculturales y Energía de la Comunidad, tendrían estos nombres. Son cursos bastante largos y claro, la metodología y todo lo que se, la manera en la que se enseña está adaptada pues, a personas con estas características. Bueno, pues en definitiva, los profesionales de los centros de educación secundaria han de saber que existen centros especiales de empleo, que ya sabéis, que la sensación es clave, que ya sabéis, y que cualquier duda que tengáis con respecto a esto o llamáis a la oficina de Lanbide que tengáis más cercana al centro, donde una orientadora os podrá un poco informar o aclarar dudas que podáis tener. Vale. Next. Ahí.
Bueno, colectivos vulnerables y empleo. El presupuesto que dedica la AMBI de estos colectivos son 14 millones de euros anuales. En Euskadi se benefician 700 personas. ¿Quiénes se acogen a estos programas? Pues bueno, hecho como dos grupos. El primero serían titulares de la RGI, drogodependientes en rehabilitación, ex-reclusos y personas entre 18 y 30 años procedentes de instituciones de protección de animales. O sea, son casos ya muy extremos. Pero es que también hay un segundo colectivo, que es este, personas procedentes de programas prelaborales de orientación y formación que no tienen esto. No concluyen un ciclo formativo de grado básico, no concluyen ningún certificado de profesionalidad. Son chavales y chavalas completamente desmotivadas que acaban entrando en este colectivo. De las 700 personas son pocas, pero verlas ahí las. Y Dios quiera que no, pero siempre igual tenéis alguno o alguna, ¿no?, que es posible, ¿no?, que pueda llegar a otras de estas disposiciones de hipermega desmotivación y desinterés por la vida en general. Entonces, pues bueno, saber que esto existe. ¿Cómo se penalizan las ayudas? Pues subvencionando a las empresas cuando contratan una empresa perteneciente a este colectivo. ¿Pero qué empresas son? Son empresas muy particulares. Son empresas de inserción laboral. Entonces, estas empresas son estructuras productivas de bienes y servicios, porque son empresas al uso, son lavanderías, son restaurantes, o sea, son empresas que están ahí para generar, hacer negocio, pero que tengan como fin la incorporación al mercado laboral de colectivos en situación de desventaja social o exclusión. Entonces, toda empresa de inserción tiene que tener entre su plantilla un mínimo del 40% de las personas procedentes de estos colectivos vulnerables. Bueno, antes... correcto. Vale. Bueno, las empresas de inserción tienen que tener por detrás una entidad promotora. Luego he puesto un link que cuando la leéis, estáis ya en vuestros sitios, le dais, miráis y busquéis un poco, pero bueno, Peñascal es la entidad promotora de cantidad de 4, 5, 6 empresas de inserción. ¿Cuál es una empresa de inserción promovida por Peñascal? Pues el restaurante, que no tengo el nombre, Alzabieta, que está en Magnón, ¿no? O sea, es un restaurante al uso, súper bonito, de piezas y más comodita. Pero la gente que te está atendiendo son personas procedentes de estos colectivos realmente vulnerables. Bueno, vale. Entonces, ¿cómo funcionan estas empresas de inserción? Bueno, cuando les llega una persona, es catalogada como perteneciente a un colectivo, una persona en riesgo de exclusión social, claro, es que como no esta está la que yo quería, pues... Un segundito, ¿eh? Vale, se establece con la persona, o sea, esta persona, con los servicios sociales de base, ya se le clasifica dentro de este colectivo. Entonces, para ella se hace un itinerario de inserción laboral. En este itinerario de inserción laboral participan la empresa de inserción, los servicios sociales de base y los servicios de orientación de la UNIDE. Y para ellas se marca, bueno, este itinerario debe ser aceptado por la persona en concreto, dura 3 años, establece la profesión que va a desempeñar y se establecen las medidas de acompañamiento, porque esta persona que acaba trabajando en el restaurante, que es promovido por Peñascal, por ejemplo, tiene a una persona que le tutoriza, que le dice, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Necesitas algo? Y luego, aparte, en su día a día, también tiene a alguien que le acompaña en lo que es la ocupación que está haciendo y le enseña. Entonces, está muy acompañada en todo este proceso. Bueno, aquí también entréis en lamide.eu, se emplea empresas de inserción y hay un registro público de empresas de inserción.
Aquí tenéis, pues eso, unas tablas, ¿no?, con todas las empresas que hay en Euskadi. Vale, bueno, y aquí tenemos esta SPA, que es la Asociación Vasca de Empresas de Inserción. Luego también os he puesto unos links, por ejemplo, este de AMI, Asociación Madrileña de Empresas de Inserción, que es un vídeo que explica muy bien cómo funcionan. Os he puesto la página web de Peñascal. Luego también abajo unos vídeos para incentivar a personas sin eso a estudiar una profesión. Este de aquí, bueno, ya veis aquí esto. Bueno, aquí tenemos una empresa de inserción de Zaragoza, que es para el colectivo gitano, colectivo catalogado como vulnerable. Y bueno, aquí tenemos Coopera Recicla, que estos son los que van poniendo los, ¿sabéis, no? Coopera Recicla. Vale, pues en definitiva, los profesionales de meditación, pues igual que anteriormente, y además es que yo creo que esto lo conocéis. ¿O qué es el tema? Sí. Vale, bueno. Hay cosas que sí conocía de las cosas. Vale, bueno, de todas maneras, cualquier cuestión en la PIDE hay un servicio que se llama Servicio de Fomento y están unas 10 o 12 personas trabajando. Es fomento al empleo, protegido y a la inserción de los colectivos vulnerables. Entonces, cualquier duda hay que llamar por teléfono. Súper accesibles. Vale, y entonces yo ahora me voy a hablar de la orientación académica profesional, secundaria y bachiller, de FP y de universidad, que es un poco lo que yo controlo bastante más. Vale, bueno, todos los años se hace una encuesta a las personas que un año atrás han acabado la FP y 3 años atrás han acabado la universidad. En esta encuesta, una de las preguntas que se hace es: si pudieses retroceder en el tiempo, ¿volverías a realizar el grado que has cursado? Vale, entonces vamos explotando esta respuesta, analizando las respuestas. Justo el último año tenemos lo siguiente. Para el alumnado cursado en FP, 1 de cada 10 no volverían a cursar estos estudios. Como tenemos en la promoción unas 13.000 personas, pues tenemos 1.200 personas que si pueden volver en el tiempo y dicen, yo esto no lo repito, ha sido, o sea, no. Si vamos a universidad, la encuesta se hace 3 años después de haber acabado el grado, las respuestas son que 1 de cada 4 no volverían a cursar estos estudios. Si este año pasado, o sea, la promoción que se ha encuestado en el 2018 fueron 8. A ver, la promoción del 2018, que fue encuestada en el 21, fueron 8.500 personas, tenemos que 2.000 no repetirían la elección. Además, se le pregunta, ¿por qué no volverías a hacer este grado? Entonces, hay quienes alegan motivos académicos. Dicen, yo me equivoqué en los estudios, o lo elegí por descarte, o me defraudaron los contenidos de los estudios. No era lo que pensaba que iba a ser. Esto supone, estos 3.200 personas, tenemos aproximadamente 1.000 en universidad y en FP, ¿no? Ya veis, que están diciendo, alegando motivos académicos. Luego tenemos otro alrededor de 30% que alegan motivos laborales, que es las condiciones económicas en el mercado de trabajo donde se pide mi titulación son muy malas, o la titulación tiene poca salida profesional. Y luego hay otros motivos, pues no me gusta la universidad o han cambiado mis gustos, ¿no?, en estos años. Entonces, echando la cuenta, sale que tenemos que 2.000 personas, ¿no?, que sería la suma de esta más esta, ¿no?, que es donde podemos un poco incidir previamente. O sea, si alguien dice, me defraudaron los contenidos de los estudios, no era lo que pensaba que iba a ser, quizás es porque no se informó bien previamente, o no le informaron, o no se informó, o no hubo un trabajo concienciado de ver qué se estudia, cómo se estudia. Y desde luego, motivos laborales. Alguien que estudia algo durante 4 años, sale al mercado laboral y dice,
esta titulación se tiene poca salida profesional, me he equivocado. Entonces, aquí, en todo este colectivo, creo que se puede incidir durante el bachiller, esto bachiller, ¿no? Para que cuando llegue la hora de la verdad y tomen esta gran decisión, no se equivoquen. Entonces, una correcta elección de estudios implica una orientación laboral desde edades tempranas. Entonces, hay que introducir la realidad laboral dentro del aula. Y yo aquí, en estos momentos, lo que voy a hacer es introducir la realidad laboral con datos reales, extraídos de esta encuesta que tenemos todos los años. Bueno, voy a comentar un poquito. FP, universidad, los grandes mensajes que se puede sacar de cada una de las encuestas, y luego os llevaré los informes que sacamos por titulación, familia profesional, un poco para que sepáis dónde están. Y bueno, vale. Voy a hacer un poco FP, grado medio y grado superior. Bueno, ya sabéis que las familias la FP está unida en familias profesionales, como ha comentado Icaslan previamente. Tenemos 24 familias. No me voy a meter en la página web, yo manejo esta, la de todo FP, ya sé, aquí en Euskadi hay una específica para ello, que es la que habéis comentado antes, pero bueno, ahí aparecen las familias profesionales, le damos a cada una y nos dice qué ciclos de FP grado básico, grado medio, grado superior hay. O sea, lo mismo que hay, es muy fácil entrar, cacharrear y entenderla. Esta, igualmente, la que tenemos para Euskadi. Vale, entonces aquí lo que voy a dar es un ranking de familias profesionales con mejores indicadores laborales. Como he dicho antes previamente, en la encuesta se pregunta, ¿trabajas? ¿Qué haces ahora? ¿Trabajas? ¿Estudias? ¿No haces nada? ¿Estás en el paro? No, yo estudio. ¿Y qué estudias? ¿Y por qué sigues estudiando? No, yo estoy trabajando. Y le preguntamos, ¿tu empleo tiene relación? ¿Cuánto ganas al mes? ¿Qué tipo de contrato tienes? ¿Trabajas a jornada reducida? Si trabajas a jornada reducida, ¿cuántas horas trabajas? Nos hace una batería de preguntas que nos permiten describir la calidad del empleo de esa persona. No sé si se me entiende, yo es que me así tengo el eco mío todo el rato. Vale, entonces, la FP tiene su grado medio y su grado superior. Cada familia, actividades físico-deportivas, tiene, no sé si es un ciclo o un par de ellos, que van al grado medio y luego tiene dos o tres que van al grado superior. Lo que hemos hecho en estas tablas es separar los grados medios de los superiores, porque la inserción laboral es bastante diferente. No se podemos decir, no, fabricación mecánica, tal, informática, todo está súper bien. No, pero no es lo mismo ir a un grado medio que ir a un grado superior. Entonces, en esta tabla, lo que hemos puesto es la tasa de paro para cada uno de los ciclos separado por su versión grado medio y grado superior, si el porcentaje de personas que dicen tener un empleo relacionado, porque si yo estudio algo porque tengo 2 años, es porque me gusta, porque quiero trabajar eso, no de otra cosa. Entonces, eso marca la calidad del empleo. El porcentaje de personas que trabajan a jornada reducida, que es un gran mal que tenemos en nuestra sociedad. Tenemos a, mira, estos de aquí, tenemos aquí abajo, ahí va, medio el puntero. A ver si ve el puntero. Puntero. Ahí se ve, tampoco. ¿Cómo me va? Bueno, aquí abajo del todo tenemos para la FP, en nuestro último, la última encuesta analizada, que fueron las personas encuestadas en el 2021 que vienen de la promoción del 2020. Tenemos que la tasa de paro es del 20%, la total, la media de las medias. Tenemos a un 72% de las personas que trabajan que nos dicen que su empleo está relacionado con sus estudios. Tenemos a un 25%, y esto era lo que comentaba el gran mal endémico que tenemos en nuestra sociedad actual con nuestra juventud,
es que las jornadas reducidas son tremendas. Tener a uno de cada cuatro trabajando a jornada reducida es tener a uno de cada cuatro ganando 600 euros al mes. En trabajillos medio precarios o cuando tú trabajas a jornada reducida no tienes un desarrollo profesional allá donde estés. Es súper importante tener un trabajo a jornada completa. Que donde estés, hagas lo que hagas, eso es como que te... pues eso, tienes, hay una proyección cuando tienes un trabajo serio de 8 horas, ¿vale? Entonces, lo que comentaba es que aquí había hecho un ranking. ¿No? Con todas las FPs, todas las familias profesionales, su versión grado medio y grado superior. Aquí voy a poner la tabla un poquito más grande porque antes no se veía. ¿Cuáles tenemos las mejores de todas? Sería actividades marítimo pesqueras en su versión grado superior, electricidad y electrónica en su versión grado superior, fabricación mecánica en su versión grado superior, instalación y mantenimiento también la superior. ¿Vale? Y ahí vamos viendo cómo todos los indicadores están por encima de la media. Los veis en verde y los veis ahí arriba, ¿verdad? Entonces tenemos las actividades marítimo-pesqueras no es que sea la mejor, o sea, es de las, es, o sea, no es la primera, están puestas por orden alfabético. Este grupo de arriba son las mejores. Vale, y en las peores tendríamos agraria en su versión grado medio, administración y gestión grado medio, pesca las que tenéis por ahí abajo. Lo que quería comentar al principio es que, pues por ejemplo, tenemos informática y comunicaciones en su versión grado superior, que veis que están en las mejores, pero aquellos ciclos que pertenecen al grado medio están ahí abajo. ¿Vale? Electricidad y electrónica, grado superior, la tenemos ahí arriba, es la segunda. ¿Veis? Tasa de paro 17, empleo relacionado 8. Y el sueldo. Okay. Y el sueldo. Es 2.296. Entonces, la familia de electricidad electrónica, pero los ciclos de grado medio bajan abajo. Estarían ahí arriba, ¿ves? Casi de las peores. Bueno, se hacen unos informes. De esta encuesta salen unos informes que están todos colgados en la web, que hay que ir aquí, lamide.eu, Secretaría de Estadística, la NHA, o sea, vais siguiendo esos pasos y están los informes, tanto de FP como de universidad. No sé si merece la pena que meta los informes. ¿Merece la pena que me meta los informes? No, tienes algunas que no lo vale. Bueno, FP, perspectiva de género. Aquí lo que hemos hecho es una agrupación de nuestras familias en esos cinco grupos. Industria, administración y gestión, servicios, salud y otras industrias. Vale, quiero que se entienda un poquito esta gráfica. Aquí lo que tenemos son todas mis promociones. Estas son todas mis promociones encuestadas un año después. Aquí tenemos el sueldo que ganan, ¿vale? Las columnas es el sueldo que se gana de media. Y aquí tenemos en horizontal unas líneas que nos están diciendo qué porcentaje trabaja jornada reducida, ¿vale? Por ejemplo, si nos vamos ya aquí a la última promoción, mi promoción de 2020 fue encuestada en el 2021. Y vemos lo siguiente, que las mujeres están ganando de media 1.200 euros, que los hombres están ganando de media 1.275, 14 pagas neto y que de media son 1.250. Pero ¿qué pasa con las mujeres? Que tenemos a un 40% trabajando a jornada reducida. Este sueldo que estoy dando ahí arriba es a jornada completa. Tenemos un 40% a jornada reducida y un 19% de los hombres trabajando a jornada reducida. ¿Veis? No hay una gran diferencia. Entonces lo que veis aquí es que la barrita morada siempre está por debajo de la barrita verde, ¿no? Que las mujeres ganan de media menos. Vale, entonces
hacemos este mismo gráfico, pero no para el total, sino para los grupos que os he dicho anteriormente, cogemos salud, que es la familia administrada por excelencia, y vemos que las barritas verdes están por encima de las moradas. ¿Veis? Los cuatro hombres, no son cuatro, es un 25% así, están ganando en media más que las mujeres. Y en jornadas reducidas, veis que la barrita verde, la mayoría de las veces, está por debajo. O sea, los hombres trabajan menos a jornadas reducidas dentro de esta luz. ¿Se sigue, no? Si hacemos esto con todas esas mismas agrupaciones que hemos visto inicialmente, analizamos y vemos que en industria, aquí veis que la barrita morada a veces está abajo, pero a veces está por arriba. ¿Veis, no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, y luego aquí, en las jornadas, vemos que las mujeres, efectivamente, siguen trabajando en un mayor porcentaje a jornada reducida, pero no tiene nada que ver con ese 40% que hemos visto para el total. Entonces, en definitiva, la mujer recién egresada de la FP está maltratada, entre comillas, en el mercado laboral. Las mujeres que han cursado estudios en familias técnicas son las que menos maltrato laboral sufren. Y los datos así lo corroboran. Hay maltrato, pero es mucho menor. Entonces, la mejor opción para una mujer es estudiar esto y colocarse de esto, que es un poco lo que llevamos diciendo mis compañeros de Caslan y mi compañero de Concebas. Vale, para la mujer estudiar familias técnicas es la mejor opción mirando a corto y a largo plazo, porque también hemos hecho un estudio en el que vemos la evolución a 10 años vista. Y efectivamente la mujer que mejor está a 10 años es la que ha estudiado estas familias técnicas, que es instalación y mantenimiento, transporte, mantenimiento de vehículos, fabricación mecánica, informática y comunicaciones, y me dejo alguna por ahí. Hay una quinta. Formación dual, un poco también lo que se ha comentado desde Caslan, veis ahí donde pone dual, porcentaje sobre el total de personas ingresadas, vemos que año tras año, promoción tras promoción, cada vez ingresan más personas en formación dual, usan formación dual. En la promoción del 2020, que resume el 2021, ya tenemos a un 17%. Es una cantidad muy elevada, está súper bien. Está súper bien porque luego los indicadores de inserción laboral no tienen nada que ver. Entonces, aquí lo que hemos hecho es coger a las familias profesionales y separar dentro de, por ejemplo, informática y comunicaciones, separar a aquellos que cursan dual con los que no cursan dual y analizarles, ¿no? Entonces, en cuanto a tasa de actividad, ¿qué quiere decir la tasa de actividad? Es de cada 100 que me salen, ¿cuántos están en el mercado laboral o trabajando o buscando trabajo? Y por otra parte, ¿cuántos siguen estudiando? Para informática y comunicación, lo que quiero veis en estos gráficos, lo que veis es que la barrita naranja siempre está por encima de la barrita gris. La naranja es cursan dual y la gris cursan corriente, normal, no cursan dual. Tasa de paro, veis como la barrita naranja está, o sea, es más corta que la barrita gris, ¿verdad? En prácticamente, bueno, todas las familias, menos en la de química. Y con la tasa de empleo, también, la barra naranja es bastante más baja. Entonces, esto nos ocurre lo mismo con la estabilidad del empleo. La estabilidad del empleo, ya sabemos cuando se empieza es un poco quilicuelo, pero ya vemos que la barrita naranja está por encima de la gris. Empleo relacionado, ya veis la diferencia que hay, ¿no? Hay la barra naranja, ¿cómo es diferente con respecto a la barra gris? Jornadas reducidas. Tienen muchas menos jornadas reducidas las que cursan en el dual. Y en sueldos, el sueldo es más alto, no es exageradamente más alto, pero es más alto. Y lo que sí que está claro
es que las personas cursando el FP dual tienen una carrera profesional, una trayectoria profesional por delante muy importante. Un desarrollo muy bueno. Vale, entonces aquí están pues, los grandes mensajes respecto a lo que es la FP dual, ¿no? Que hay que decir a los chavales y a las chavalas que vayan, si van a la FP, que lo hagan, o sea, que den todo en el primer año, porque a los mejores se les coge para la dual, si es que no me equivoco. O sea, luego la dual... Eso es. Vale. Bueno, aquí también había puesto la FCT, ya sabéis que está en la FCT, que es la formación en el centro de trabajo. La encuesta también se les pregunta, justo acabar la FCT, ¿cómo te quedaste con respecto al empleo? Entonces, las posibles respuestas es, seguí estudiando, me fui al paro, comencé a trabajar. Y aquellos que dicen comencé a trabajar es, ¿te quedaste donde hiciste las prácticas o encontraste de otra manera? Entonces aquí lo que estamos mirando es, de todas las personas que nos responden la encuesta, ¿cuántos al acabar en la FP se quedaron trabajando en el sitio donde hicieron las prácticas? Bueno, entonces ya veis, ahí en la esquinita pone promoción del 2008 a junio del 2008, que es cuando acaban. Tenemos la línea naranja, que es el total. 41%, 4 de cada 6 están se quedaron trabajando donde las prácticas, un contrato de 3, 6 e incluso un año o más. Entonces, bueno, vamos viendo la evolución, cuando viene la crisis, esto baja por completo, luego ya aquí tocamos fondo, pero nos volvemos a recuperar. Bueno, aquí viene el año de la pandemia, prácticamente no hubo prácticas. Estos son salud y ni siquiera los de la dual, ¿vale? Entonces, bueno, ya vemos que hay un porcentaje muy alto de personas que se quedan trabajando por lo menos unos meses allá donde han hecho las prácticas. Esto es un gran... algo súper positivo que tiene la FP. ¿Vale? ¿Veis? Bueno. Y luego con respecto... ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno. Vale. Con respecto a universidad, como he dicho antes, se hace una encuesta a los 3 años de haber acabado la carrera. Y la encuesta es igual que la FP. Igual un poquito hay más preguntas y tal. Lo que acabamos explotando, o sea, acabamos cambiando informes por titulaciones, por campos de conocimiento, para el total de la UPV, para el total de Mondragón y de Deusto, ¿vale? Aquí lo que hemos hecho para esta presentación es lo siguiente. En Euskadi se imparten aproximadamente 90 titulaciones. Lo que hemos hecho es clasificarlas en estos campos que veis aquí. Bueno, veis aquí en marrón oscuro sería Escucha, ¿no? Pues en Escucha que está de todas las magisterichas, educación infantil, primaria. Bueno, tenemos Escucha, tenemos Iscunt, es que las tengo aquí, pero como no sabe nada, en Iscunt tendríamos todo lo que son idiomas, pues filología vasca, que las tengo estudios vascos, o grado, ¿cómo se llama? Traducción e interpretación, las etcétera, artes y humanidades, podéis imaginaros lo que hay dentro, Gizarte, aportar en conciencia, experimentales, arquitectura, hemos separado la arquitectura de la cuncha, lo hemos separado las ingenierías, ¿vale? Entonces hemos hecho como esos grupos. Vale, que esto, bueno, luego si os apetece verlo, es todas las carreras que vamos metiendo en cada uno de los grupos que hemos hecho. Y entonces aquí venimos y hacemos el mismo cuadro que hemos hecho antes, ¿no? Entonces, lo que vemos es que las ingenierías son las que mejores indicadores de calidad del empleo y de tasa de paro tienen. Las ingenierías tienen un 8% de paro, un empleo estable del 55%, encajado, quiere decir
detrás de la ocupación se entiende una formación de nivel superior y luego la jornada reducida es muy baja. Y estos son los sueldos que estamos manejando. Para las ingenierías, 1.668. Los peores indicadores serían el grupo de carreras que están ahí abajo del todo. ¿Veis, verdad? Es que no sé si tengo tiempo para explicar esto. No tengo reloj. Sí. Bueno. Vale, en este gráfico lo que hacemos es colocar aquí la tasa de ocupación, que sería la inversa de la tasa de paro, ¿no? Vale. Y aquí abajo ponemos un indicador sintético que hemos generado, un indicador sintético de calidad del empleo. Entonces, un grupo de titulaciones tendrá más o menos, su número será más alto o menos alto, dependiendo de los valores que tienen los indicadores que hemos visto en la anterior tabla, que se cumple el cajado, que es el sueldo, tal y cual. Entonces, generamos esto y en el medio del cuadrante, ese punto azul, sería la media de las medias. ¿Vale? La media es la tasa de paro general, que es del 13%, por lo tanto, la tasa de ocupación sería del 87%. ¿Veis? Aquí. Y para la media de las medias, le damos esta puntuación, 300. Entonces, ¿cuáles son los grupos de carreras que tenemos en el cuadrante de ahí arriba? Que sería una calidad del empleo superior a la media, ¿no? Mayor de 300. Y una tasa de ocupación mayor a la media, que sería ese 87. Entonces tenemos ingeniería, salud y arquitectura y construcción. ¿Se entiende el gráfico? Aquí abajo estarían como, con respecto a la media, cuáles son las peores. ¿Por qué? Porque su calidad del empleo, la combinación de esos cuatro indicadores anteriormente mencionados, está por debajo y la tasa de ocupación es inferior a ese 87%. Y las tendríamos aquí. Luego aquí tendríamos grupos de carreras con calidad del empleo mejor, pero peor ocupación, y ahí al revés. ¿Vale? Entonces esto, la promoción, la última promoción, se nos colocaron los grupos de carreras de esta manera. Lo que pasa es que dentro de salud pues tenemos enfermería, medicina, odontología, fisioterapia, y ahora ya nos han mandado meter ahí a psicología. Entonces, dentro de salud tendríamos 5 carreras, entonces cada una de ellas estarían puestas en una parte del grafiquito, ¿vale? Que probablemente estarían todas colocadas aquí, en este cuadrante, quizás un poquito para allá, un poquito para allá. Entonces, es tarea de los alumnos y las alumnas decir, yo quiero hacer algo de salud, pero no sé qué exactamente. Pues ir a nuestros informes y ver salud, por ejemplo, enfermería o medicina, qué indicadores tienen cada una de las titulaciones. Igual en salud lo tienen muy claro, porque la que quiere ser enfermera lo quiere ser, ¿no? Quiere ser enfermera. Pero, por ejemplo, en estas que son de negocios, dentro de negocios que está economía, gestión de negocios, marketing y no sé qué, hay un montón, quizás puedan tener duda, pues habría que ir en titulación por titulación, sacar el informe y ver los datos que nos dan. No sé si tenemos aquí a alguien de Repelega. ¿No? ¿No es un instituto local? Bueno, pues esto es de Portugalete, Vizcaya, no, ¿cómo se llaman? Gasteria, Portugalete, han organizado una feria local de estudiantes, se llama CRASH. Entonces, ahí han invitado varios ponentes, la vida es uno de ellos, ¿no? Entonces, vamos a hacer yo y una compañera mía, tres veces, porque va a ser la misma dinámica, tres veces, dos en euskera y una en castellano. Vamos a hacer una ponencia participativa con el alumnado, ¿no? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pero vamos a tener a 120 chavales. 120, 120 y 120. Y va a ser un polideportivo. Entonces, lo que vamos a decirles es, ¿quién de aquí sabe lo que quiere estudiar? Entonces, habrá quien levante la mano y diga, vamos, yo sé, yo quiero hacer algo
lo tengo súper concreto, quiero hacer algo pues, magisteril, ¿no? Educación primaria. Entonces lo que vamos a hacer es darle esta tarjetita. Esta tarjetita es lo que hemos comentado antes de los campos de conocimiento. Vale, los de Escuncha. Escuncha tiene el Robesate, Escuncha, el Escuncha, el Escuncha, Jardura Física, el Taquirol, el Ciencia. Vale, ahí le ponemos información de cómo llegar a los informes de cada titulación y en el otro lado de la tarjetita les vamos a decir las principales tasas, los principales indicadores de inserción laboral que presentan las personas que han estudiado eso a los 3 años. ¿Vale? Como veis ahí, que si la tasa de paro, que si el empleo encajado, cuántos trabajan a jornada OSOA, cuántos a jornada reducida con el sueldo de una de las dos modalidades. También les vamos a poner cuántos dicen que se han equivocado, cuántos, si pudiesen retroceder en el tiempo, no elegirían estos estudios. Y luego aquí lo que le ponemos en la parte derecha es qué consideran estas personas que han estudiado educación los factores importantes para conseguir ese primer empleo. Y siempre está, como ha comentado mi compañero de Concebas, el tema de todas las experiencias laborales, todas las experiencias que se pueden acumular a los 25 años son súper importantes. Tener iniciativa, tener ganas, perseguir, ¿no? Tener iniciativa suele estar siempre en segundo lugar. Tema de idiomas, bueno, es que luego cada grupo de carreras es un poco diferente. Pero vamos, es un poco el mensaje que se les quiere transmitir. Para quien nos quiera hacer FP, también hemos separado chartelitas para los que quieren FP de grado medio y de grado superior y en su familia correspondiente. Entonces, aquí es más o menos parecido, pero aquí lo que decimos es cuántos se han colocado gracias a las prácticas obligatorias, ¿vale? Para que sean conscientes de que esas prácticas que van a hacer en la FP pueden ser una vía de acceso a ese primer empleo. Y luego va a haber una tercera chartela, que no está aquí porque esta no es la presentación buena, en la que se va a dar a la persona que no quiere seguir estudiando. Esperemos que no sean muchas, pero bueno. Entonces ahí se dice, una persona que no estudia, ¿no? Y se va directamente al mercado de trabajo, no se especializa en nada, solo tiene acceso al 30% de las ofertas que tiene en el mercado de trabajo. Tiene un 50%, había varios datos sacados de varios informes, un 50% trabajan a jornada reducida. Son empleos súper inestables. Entro, salgo, salgo, entro del mercado de trabajo, 3 días, 1 mes, 5 meses, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a esta persona? Esta persona llega un momento en su vida y dice, yo no quiero seguir más así. Y acaba en la Unide, ¿no? para trabajar un itinerario formativo que le lleva a los CPs o a empezar a estudiar un grado medio. Entonces, pues bueno, eso es lo que me espera a aquella persona que dice que no quiere seguir estudiando. Esta es la dinámica que vamos a hacer en Portugalete y bueno, lo quería comentar aquí porque es, me parece ponerles en sus manos aquello con lo que se van a encontrar. Y bueno, ya lo último, que me pareció un artículo súper bonito que encontré en el periódico el año pasado. Y entonces, aquí el artículo se titula Inglaterra consigue reducir el número de ninis. Entonces, esto es un tipo que es un profesor de química de una universidad de Inglaterra. Entonces, este lo que dice es, voy a estudiar un poquito la orientación académica profesional, la orientación profesional que se hacen por los centros de secundaria, porque era una cosita que tenía ahí dentro, ¿no? Entonces se hizo un mega viaje y se fue a visitar los países donde la orientación profesional en eso, el bachiller, la educación obligatoria, era como más potente. Y entonces yo creo que este fue, pues mira, a Hong Kong, Alemania, Finlandia, Canadá e Irlanda. Entonces él se va, él hace sus estudios, ¿no? Y lo que hace es presentar un informe a las autoridades empresas, va al Congreso ahí y dice, mira, esto es lo que he visto yo aquí.
Y entonces, a raíz de ese informe que él plantea, ¿no?, con las claves que considera necesarias, pues las autoridades inglesas hacen de eso una ley. Y entonces, en esta ley lo que dicen es: esto sí o sí se va a hacer en todos los centros de ese bachiller. ¿Qué consiste? Consiste en que va a haber una persona en cada instituto que se va a asegurar de que todos los docentes de todas las asignaturas, en sus contenidos curriculares, en sus actividades diarias, plasman la realidad laboral de una manera o de otra, ¿no? Entonces, esto creo que les cuesta 35 millones de euros al año en Inglaterra, y el resultado es que han reducido el número de ninis en un 10%. Inglaterra es un país que tiene una tasa de abandono escolar superior a el País Vasco, pero aquí también hay. Bueno, y entonces ya leo ya lo último, porque me parece súper bonito, y ya acabo. A ver. Es un viernes de abril y los alumnos de 14 años del Instituto Parkin High School, a las afueras de Londres, acaban de empezar la clase de lengua. Toca analizar el lenguaje utilizado en una selección de ofertas de empleo. A los chavales les llama la atención una que dice Chief Happiness Officer. Es un puesto que consiste en asegurarse de que los empleados están satisfechos en su puesto de trabajo y no quieren marcharse. Dice la profesora, ¿conocéis a alguien que se dedique a esto? ¿Os gustaría dedicaros a esto? A su vez, la profesora menciona algunos estudios que hablan de un aumento del 60% de la productividad en las compañías que tienen esta figura profesional. Algunos dicen, algunos trabajadores dicen que les parece un chollo que les paguen por generar buen rollo. Y concluye la profesora diciendo, era necesario... Bueno, pues está aquí. Bueno, pues dice, no, es que esto era necesario ofrecer a los más jóvenes información sobre las tareas profesionales y las habilidades que demandan las industrias emergentes, que son las que más oportunidades laborales van a brindarles en el futuro. Y esto es una profesora de lengua a unos chavales y chavalas de 14 años. Entonces, yo lo que digo es que estos informes que luego vais a leer son muy farragosos, vistos de primeras, y que se están viendo por algo y por so. O sea, en lengua se puede hablar de lo que es una encuesta, en matemáticas se puede hablar de todas las tablas y los porcentajes que salen por ahí, en economía ni qué contar. Entonces, si poquito a poco se va haciendo esto, o sea, estos, los chavales ya van a saber de qué van estos informes, que son tremendamente importantes, y no, que se los das de golpe y sopetón, nos traes de esto que es, y es que, pues, dudo que lo hagan cuidando con el interés con el que lo deberían tener. Y ya está.